Capitán Mantarraya, héroe de 1100 batallas, aventurero natural. Tengo 77 años navegando los siete mares. He subido a los palacios, he bajado a las cabañas, y donde quiera que fui, ¿a qué de recuerdos dejé? He cruzado el Mar Rojo, el Mar Negro, el Mar Egeo, el Martel, el Martillo, el Martini. Lagunas también he cruzado. La del Chairel, la de Chapala, la de Catemaco. Mis aventuras han trascendido a todos los confines del mundo. Y los niños, ¡ah, los niños! Son mis mejores oyentes. Ahora vivo de los magníficos recuerdos que tengo. Soy rico. Tengo varias embarcaciones, o sea, negocio propio. A mi barco llegan parvadas de chavalos que les encanta oír mis aventuras, con las cuales revivo nuevamente. Ay, chaparrita, tú siempre la última. ¿Será que pesa mucho? Cuidado, siéntate ahí, anda. Ahí les va. En un pueblito pesquero, de cuyo nombre no quiero acordarme, porque no todos los recuerdos son buenos, había la tranquilidad y la belleza que contrastaba con mi carácter romántico y agresivo. Y había también el lugar especial para desembarcar todas las inquietudes de los marinos. En otras palabras, era un lugar en donde nos reuníamos todos para desahogar nuestro espíritu marinero y aventurero. Era allí donde la vida valía menos que en Guanajuato. Era una cantina que se llamaba Los Ocho Mares con este. Yo perdiendo. ¿Te dejaste ganar? ¿Estaba más fuerte que tú? ¿Qué hiciste?
pero haciendo un esfuerzo sobrehumano. ¡Pude! ¡Gané! No se quedaron conformes. Cuando se vieron perdidos, aquel hombre me miró con odio y me tiró un golpazo. ¡Ya lo engarrotaron! Me dolió mucho, pero me aguanté. ¿Y no te abrió la cabeza? ¡Casi me la abre! Pues qué cabeza tan dura, capitán. Pero luego, viéndolo, agarré. Oye. Mi capi, ahí te voy. Chupar de patadas. Luego lo atraje suavemente. Suavemente hacia mí. Y peleando estaba en mi apogeo. Mientras más contrincantes, más recreo. Y es que para estar en condiciones, necesitaba estar en continuo entrenamiento. ¡Aguas, Capi! Cassius Clay me venía guango. Donde quiera andaba yo armando boruca. Donde quiera ponía yo el precio de mis peras. Donde quiera demostraba quién era el capitán Mantarraya. Lo que me hacía falta eran gentes para pelear. A todos los hacía correr. Todos entraban confiados en descontarme. ¿Pero qué va? Me decían el madrugador Mantarraya, porque siempre los madrugaba. Y así seguía yo entrenando mi físico en los diferentes lugares del puerto. Nunca me fijaba yo ni en peso, ni en tamaño, ni en color. Yo necesitaba mi ejercicio y gozaba tremendamente teniendo un contrincante a mano o a pies. Como le iba diciendo, compadre, el galón marrano está muy grande. Un día esto voy a verlo. ¿Aló? Y a ver qué día va usted a ver a los niños antes que se casen, porque están muy grandejitos. Otros me atacaban con palos. Todavía tenía reflejos para rato. ¡Ay! ¡Suéltame, que tengo un barro en la nariz! ¿Dónde fue el temblor? Vuela. ¡Alojeta! ¿Qué aire está haciendo? Y dígame, compadre, me ha dejado la pingüica y ya hizo la primera comunión, yo creo, ¿no? No paraba yo contra nadie. A veces de tanto ejercicio me sobreentrenaba. Y sobreentrenaba a mis oponentes, a los que hacía correr como locos, aterrados por mis golpes. ¡Ah!
sabían para dónde correr. A veces parecía entrenamiento para las Olimpiadas. Pero la verdad era que huían hasta a caballo. ¡Este no alcanzó el caballo! ¡Y esta escoba no vuela! ¡Llévame las anancas, manito! Una tarde vino a verme una extraña señora. Venía en una silla de ruedas, acompañada por un negrito no menos extraño que ella. Era el que le ayudaba. Antes de contratarme junto con mi barco, me pidió que le hiciera una demostración de mi poder ante los otros. Cosa que no tuve empacho en hacer. Se situó en un lugar estratégico y desde allí observaron cómo, del primer trancazo, como yo estaba quedando bien, hice gala de mis mejores golpes, incluyendo el golpe del marro y el torniquete del tamborazo. Después de esto, nadie quería nada conmigo. ¿Eh? ¿Qué le pareció, señora? ¿Sirvo o no sirvo para lo que usted quiere? Pues sí, estoy convencida. Aquí tiene usted los primeros 20 mil dólares. ¿20 mil dólares? Es la mitad de lo que voy a darle por el servicio que va a prestarme. ¡Qué billetiza! Oiga, pero no habrá que rasparle el cuero a nadie. No, no hay que matar a nadie. Usted dice que se renta. Ah. Y que renta su barco para cualquier negocio. Sí. ¿Cierto? Yes. Bueno. Pero nunca juego sucio. Siempre limpio, aunque tenga que pegarle a medio kilo de bribones. Vamos a ver, señora. ¿Qué es lo que usted quiere? Usted va a llevarme a latitud 337, longitud 822. Latitud 337, longitud 820. ¡Santa cachucha, la isla maldita! Dígamelo de una vez, ¿puede o no puede? No, claro que puedo, ¿cómo no? Sí, puedo, ¿cómo no? Bueno, ¿cuándo partimos? Deme usted 24 horas para buscar a la tripula. No cualquier gente puede ir y quiere ir a ese lugar. Bueno, eso a mí no me importa. Lo espero en 24 horas en el muelle. Está bien. Está bien. ¡Ah! ¿Cómo me quedé preocupado cuando se fue la señora? Conseguir tripulación para ir al grado 337 latitud, 822 longitud, era poco menos que imposible. A ese viaje le sacateaban todos, por los inmensos peligros que revestía, por Dios. ¿Y luego? Contaban que ahí estaba ubicada la isla maldita. Y en sus alrededores estaban sus guardianes. Un pulpo inmenso que hundía a las embarcaciones agarrándolo con sus tentáculos. Y la jauría, unos peces pequeños que se comían todo lo que estuviera a su alcance. ¡Híjole, mano! Sin respetar madera, hierro o carne humana. En fin, que se decía que aquellos que fueron al grado 337 latitud, 822 longitud, nunca volvieron. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo estuvo? Sin embargo, la paga era muy buena y no podía yo perder esa oportunidad. Así es que, encomendándome a Dios, me dediqué a buscar a la tripulación. Al primero que fui a buscar fue a Müller, hombre recio que conocía el mar. Thank you.
María. ¿Cómo está mi Katy? ¿Y tu marido? Va a comprar unos cigarros, no tarda. ¿Qué estabas tocando? Estoy componiendo una cancioncita. Ah, ¿te acuerdas de aquella que cantábamos cuando éramos novios? ¿Cómo no? ¿No le echamos? ¿Cómo iba? A ver. Oye, querido, te quiero decir que sin tus besos me voy a morir. Sin tus caricias dan ganas de llorar. Y sin tus besos me voy a matar. Hoy en la noche tu recuerdo azul entre las nubes de sede y de tul. Y las estrellas también llorando están, porque tus ojos lejos de mí están. Decir que sin tus besos me voy a morir, sin tus caricias dan ganas de llorar, y sin tus besos me voy a matar. Wow, wow. A beber y vivir, durang tintan, pervite vivir, pitu piru pipa, paturi puripa. No, pues si no pasa nada, Mules. No pasa nada, no pasa nada. Estaba cantando conmigo. Oye, quiero hacerte una proposición. A ver, dime. Mira, te invito a una expedición en la que te vas a ganar muy buena lana. ¿Aceptas? Juega, capitán, juega. Ajá, pues ya vas. ¿Dónde vamos? Vamos al grado 337, latitud 822, longitud. Hasta te puedo dar un adelanto. Mira, ¡No! ¡A la isla maldita! ¡Ay, no! ¡Muller! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahí no voy! ¡No, nunca! ¡No, no voy! ¡Adiós, adiós! Oye, pues ¿a dónde van, Que se asustó tanto. Lo que pasa es que en lugar de marido tienes una gallina. Ahí nos vemos, Luz María. Ya lo sabía. Pero no me iba yo a desanimar por mi primer fracaso. Y seguí buscando. Buscando y buscando. Y me dije, tal vez en el puesto de Lolita, allí se reúnen algunos marineros. Y sin pensarlo, me fui para allá. Muchachos, voy a hacer una expedición y necesito tripulación. Pago bien. Y dime, capitán, ¿cuándo salimos? ¿Y a dónde vamos? Pues vamos al grado 337 latitud, 822 longitud. No, no, ahí no vamos. A esa isla no. Esperen. Oigan, esperen, oigan. ¡Esperen! ¡Cobardes! ¡Cobardes! What happened? What happened? Yes. This kitchen is. Se me ocurrió una buena idea. Tal vez en la cantina más brava del puerto encontraría tripulación. Y hacia allá me dirigí. Fui a la cantina. El puñetazo. Entrar allí daba miedo. Pero para mí eso era un juego de niños.
hice la proposición creyendo que esa gente que era bandolera iba a aceptar la aventura. Pero qué va, en cuanto les dije a dónde íbamos, huyeron olvidando por completo su valor. ¡Bola de coyones! Al grado 337 latitud, 822 longitud. ¿Qué? ¿A la isla maldita? ¡Tenga su dinero! Ahí no voy, ni por todo el oro del mundo. ¡Ven acá! ¡Ven acá! No, ni más, paloma. Otro cobarde que no quiere ir. Nadie quería ir. Y yo ya estaba comprometido con la misteriosa señora. ¿Qué hiciste? ¿Te dejaste ganar? ¡Qué va! Lo que hice fue enojarme. Sí, me enojé y dije, si no van por la buena, van por la mala. Es imposible, es imposible. No voy a perder yo ese medio millón de pesos nada más por culpa de estos cobardes. No puede ser, no puede ser. ¿Qué te pasa, capitán? No me pasa nada, Conchita. Estos sinvergüenzas. Para que yo los consiga. Van a ver. Ahora, a puros golpazos, los voy a convencer. Capitán. ¿Eh? ¿Vas a venir a comer? No, no voy a venir a comer. ¿Vas a venir a la noche? No sé si pueda yo venir a la noche o no pueda venir a la noche. Vengo cuando... cuando pueda conseguir esos bandidos. ¡Ah! Ya con el coraje que llevaba, estaba yo decidido a no oír ninguna negativa. Oye, muchacho. Sí. ¿Dónde está Frank? Ah, ya estás. Frankenstein, tenemos que ir al grado 337 latitud, 822 longitud. Es muy peligroso. No. No. Pues si no vas por las buenas, vas por las malas. Está bien. Sí voy. Pero no te pongas así. Y seguí peregrinando en busca de más marineros. Me dirigí a casa del ingeniero. Como ya traía yo mi plan de a la fuerza, despaché rápido a su mujer a ver a los niños. Aunque no tenía familia. Cuando pasó por tu casa, compro pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre que de hambre me voy cayendo, sino de borracho, man. O te quisiera querer. Tu madre no me deja, en todo se ha de meter. La demonio es la vieja. Hola, ¿cómo estás? Ingeniero, por favor. Hola, capitán Mantarraya, hombre. Qué bueno que viniste, mi capi. Aviéntate una chévere. No vengo a eso, no. Entonces... sabes que vengo para invitarte a que vayas a una expedición conmigo. Pues ya lo dijiste, capitán. Inclusive me estaban haciendo falta unos cambios de aires. Claro que va a haber chéves a pasto, ¿verdad? Uh-huh. Y pocarito, y dominocito, uh-huh. Y más chéves. Pues ya lo dijiste, capitán, vamos. Clarísimo. Y además bastante dinero. Ah, caray. Mira.
aquí tienes un adelanto. ¿Eh? ¡Uy! 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 ¡Ah, caray! ¡Caray, caray, Capitán Mantarrita! Pues francamente nunca pensé que me cayeran de estas tan faciletas, hombre, pues... Y eso no es nada, ingeniero. Cuando termine la expedición, vas a recibir suficiente dinero para vivir en orden y en paz. O mejor comprar las reservas de Santo Tomás, mano, pues no. Pues ya vas. ¿Ya vas? ¿Vas o no vas? No, no. Pues ya vas. Tú me dices cuándo salimos, mano. Mañana. Te espero en el muelle de embarque, ¿oíste? Pero cuidado, mi capi, ahí estaré puntualito, hombre. ¿Cómo crees que no? Y te advierto una cosa, ingeniero. Si me fallas, vengo y te meto una patiza que te voy a dejar como vendedor de billetes de lotería en carrito. Pero sin carrito. No, hombre, no, no, pierde cuidado. Ahí estaré, hombre. ¿Cómo crees, hombre? ¡Ah, oye, oye! ¿No me has dicho a dónde vamos? Yo para saber cuántas botellas llevo, mano, ¿no? Vamos al grado 337 latitud, 822 longitud. Ya rugiste, mano, ya rugiste. ¿Qué? ¿Al grado 30? ¿Tú dices a la isla maldita? No, capitán, no, ahí yo no voy. Ahora vas. No voy, capitán, no, 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 ¿qué va? ¿Qué va? Pues ahora vas. No voy, capitán. Ahora vas. Primero muerto, capitán. Adiós. ¡No corras! ¡Te va a hacer daño! ¡Tú no estás acostumbrado a estos ejercicios! ¡Prefiero estos entrenamientos a la isla maldita! ¿Qué me dura, Tarzán? Ahorita te digo lo que te va a durar. ¡No, capitán! ¡Prefiero la isla de Alcatraz a la isla maldita! ¡Detente! ¡Ya dijiste que ibas! ¡Qué va! ¡Vas a tener que seguirme hasta Hawái! ¡Y de ahí no me vas a poder sacar porque tengo muchos amigos! ¡Te sacaré hasta del Mar Muerto! ¡No verás! Y lo correteé como a la Adelita. Si por mar, en un buque de guerra. Si por tierra, en un tren militar. Lo correteé que fue un contento. Por aquí, por allá, más allá. Pero gran correteada le di. ¿Y te ganó, capitán? No, no se rió de mí. Lo alcancé y le metí manita de puerco. Y lo metí en una tina llena de agua enjabonada. ¡No vas o no vas! ¡No vas o no vas! ¡Vas o no vas! ¡Sí voy! Después que lo convencí, fui a buscar al tarado del chiquilín. ¡Hola, menso! No. No vais a comenzar otra vez. Espera. Ya ves ese día, ¿qué es lo que pisa nos pusiste? Mira, olvídalo. Vengo en plan de cuates y necesito que tú me ayudes. Ya ves, mano, por las buenas, sí. Lo que quieras. Vamos. ¿De qué se trata? Sabes que voy a hacer una expedición y necesito tripulación. ¿Puedes ir? ¿Cómo no? Nomás déjame acabar aquí. Ok. ¿Sabes que vamos al grado 337 latitud, 822 longitud? No, no. Allí no voy. Cosa extraña. Se me desapareció. ¡Ah! Ahí estaba, atrás de unos arbustos. Ya te vi, orangután. Ahora lo verás. La pócima que me dio el brujo Majugo te salvará. Parece que ya me le escapé.
¿verdad? ¿No vas? ¿Sí vas? Sí. Más tarde voy a tu casa para enseñarte el mapa para que veas a dónde vamos. Sí, manda. Imposible escapar de este hombre. Cero e iba en tres. Y estaba seguro que podía conseguir el cuarto personaje. Me acordé del brujo Majujo. Que aunque estaba un poco loco, bien pudiera servirme para mi viaje. Nada más pensé, ojalá que no le entre el miedo al brujo Majujo. ¿Miedo yo? ¿De veras no tienes miedo, brujo? ¡No! El pulpo macho y la jauría me tienen sin cuidado. ¿Estás hablando en serio o me estás tomando el pelo? ¡Es en serio, manta! Y además tendré oportunidad de probar mis nuevos inventos de brujería. Eres de los míos, eres de los míos. Llévate todas las brujerías que quieras, pero no me falles, ¿oíste, brujo? No, 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 no. Yo cuando doy mi palabra, la cumplo, manta. La cumplo, manta. Nos vemos en el muelle. Muelle. Hay muelle. ¡Alas de murciélago! ¡Disco del ojo izquierdo! Y después de haber pasado por los morros, habremos llegado al grado 337 latitud, 822 longitud. Eso es muy peligroso. Pues por eso te vas a ganar $1,000. Entonces sí voy, Capi, sí. Ahí nos vemos, Capi. Nos vemos en el muelle. ¡Ah, qué bravo era yo! Solamente había una persona contra la que yo nunca podía. ¿Pero cómo voy a llevarte, Mechita? Este no es un juego de niños. Es una aventura llena de situaciones peligrosas que nadie puede prever. Va. No te creo. Estoy segura de que este es un pretexto para escaparte de nuevo con otra mujer. ¿Verdad, Carlitos? Sí, siempre te estoy contando puras mentiras, hermanita querida. Usted cállese, niño cara de alcancía. ¿Quieres otra? Está bien, está bien. Cuñadito, no tienes la cara de alcancía. Comprende, Mechita. Con este dinero podemos casarnos. Y te compraré una casa con muchas recámaras. Y seremos felices, ¿eh? Eso te lo dice siempre cuando se quiere ir con otra mujer. Está bien, síguele, síguele, niño cara de alcancía. Está bien, está bien. Cuñadito encantador, no tienes la cara de alcancía. Comprende, Mechita. En este viaje no te puedo llevar. Hay muchos peligros. Está el pulpo macho. Tú has oído hablar de él. Está la jauría. Esos pececitos pequeños que se comen todo lo que encuentran. Hay muchos peligros. ¿Quién sabe qué pueda pasar? Ya tenía yo preparado en el muelle a mi barco esperando. Impaciente, claro. Me hacía falta también cocinero. Y me acordé del hippie. Un viejo que hacía unos pulpos tan sabrosos. Y un ceviche exquisito. No le gustaba el mar. Pero fui por él y le dije que no tenía que salir de la cocina. Así es que ni iba a verlo. Si vas, ganarás miles de pesos. Si vas, yo. Ok, ok, iré yo por esos pesos. Está bien, mi hippie. Nos vemos en el muelle. Se renta para cualquier trabajo.
Capi Mantarraya. ¿Qué dice mi mamá que cuánto va a durar el viaje? Dile a tu mamá que yo le aviso. Ándale, pásale y a portarte bien. ¡Oh! Órale pues, perro. Ándale. ¡Ah! Ándale. Ándale. ¿Qué tal, mi hippie? Voy para adentro a ganarme la lana, pase lo que pase. Aunque no lo quieras creer, este es uno de tus mejores viajes, mi hippie. Ándale. Siempre te animaste, ingeniero. No, pues si no vengo, me ahogas. En agua, que es peor. Ándale, pásale, pásale. El día que tomes agua, te mueres. ¿Eh? ¿Listo, mi loco? A lo hecho, pecho. Y échenme a la jauría y al pulpo macho. ¿Qué con estas hierbas que traigo? Va pa' adentro. Me harán los puros mandados. Tingolingo, me trae su mujer, listo para el sofá vender. Tingolingo, me trae su mujer, listo para el sofá vender. Tingolingo, me trae su mujer, listo para el sofá vender. Tingolingo, su mujer, listo para el sofá vender. Tingolingo, me trae su mujer. Va a estar muy duro el viaje, ¿verdad, Capi? No vengas a adivinar el futuro, menso. Pásale. Ya llegas tarde. Y todos listos para irnos. ¿Usted cantaba, capitán? Van a ver. Oigan nomás. Agárrense de sus sillas. Para que sientan calor y escuchen lo que les cuento, pero para eso tengan valor. Guagua, guagua. No les voy a exagerar, ni me paso de la raya, pero nadie va a espantar al capitán Mantarraya. Guagua, guagua. Pero diga, capitán, cuando usted mataba a todos, ya había sus caperucitas que se las comían los lobos. Siempre ha existido ese cuento, ese y más que son metralla. Pero lo que sí no es cuento es el capitán Mantarraya. Guagua, guagua. Todo listo para ausentarnos. Y ahora van a ver, muchachos, qué fue lo que sucedió. Subí a notificar que ya todos estábamos a bordo. Señora, estamos listos para partir. Cuando usted desee. Y quiero a la vez aprovechar para decirle que aquí el tiburón es un excelente timonel, por si lo necesita. Si lo necesito, yo le aviso. Bueno. ¿Ok? ¡Vámonos! Salimos con buen tiempo y mar calmada. ¡Ingeniebrio, sácale lustre a la madera! ¡Y no estés flojeando! Pero yo sabía que de las tormentas peligrosas que íbamos a tener que afrontar, solamente un verdadero milagro nos podía salvar. Extraños pasajeros llevaba yo a bordo. Parecían del otro mundo. Más que me habían pedido agua para su camarote, dizque a cada rato. Frankenstein, revísate la sentina. ¡Ay, ay, sir!
¿Qué están haciendo ahí? ¡Deje mi hermanita, viejo feo! ¡Cállese usted! Ven acá, muchachita. Véngase, muchachita preciosa. Déjeme darle un abrazo, a ver. Denle un besito a su marinero. Ándele. ¿Qué pasa? Se colaron. Mechita y tu cuñis. ¿Qué cosa? ¿Cómo lo oyes, Capi? ¡Ey, tú, hippie, ven acá! A sus órdenes, capitán. Hazte cargo del timón. Ay, ay, sir. Y no te salgas de los 330 grados. Ay, ay. Ay, chiquito, quería escapar y yo nada más te la estaba deteniendo. ¡Deteniendo, eh! Y seguimos navegando. Y pasaron los primeros 19 días de viaje sin que nada nos hubiera ocurrido. Parecía que alas protectoras velaban por nuestro bien. Sin embargo, el 20º día... ¡Mañana! ¡Mañana luna llena! ¡Ojalá y aparezca el monstruo para hacer mi experimento! Sin hacer trampas, ¿eh? No hay trampas. Mi mamá me cuenta que al que hace trampas, Diosito lo castiga. Huele a silicones. A silicones atómicos con burbujitas narfálicas. ¡Uy, cuturufas! ¡Qué bueno que traje mi estufa propia! Porque si no, ¡qué soba! ¡Ah! El juego sucio no es de caballeros, ¿eh? Bueno, bueno, vamos viendo nuestros juegos. A ver qué tienes. Póker de ases. ¿Póker de...? Yo también. No, pues yo también tengo póker de ases. ¿Cuántos ases hay aquí? A mí se me hace que... ¡No me vengas, amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Te puesto! Ahí se ve ya el morro de San Blas. Estamos entrando en el dominio del pulpo macho. ¡La papa! ¡La papita! ¡Ya estamos listos para comer, marineros del cuartel! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡No! Todos sabemos que estamos entrando en los dominios del pulpo macho. No quiero ni sustos ni pánicos por adelantado. Como nos lo podemos encontrar, puede que ni siquiera lo toquemos. Así es que vamos a comer antes de que él nos coma a nosotros. En nombre sea de Dios, vamos a comer.
¿Cuánto le echaste de mi receta a esta sopa? Apenas unos deditos, mano. ¡Caray! Pues me salió bien la receta. Estoy seguro de que esto va a funcionar. ¡El pulpo macho! ¡Estoy seguro! ¡Y estos que no despiertan, caramba! ¡Déjalos, déjalos! ¡Ya se les pasará! Voy a echar un vistazo a la cubierta de arriba. ¡Pipas benditas de gusano delicadamente envenenadito! ¡El pulpo macho! Pasaron, mano. Oye, tú, despierta, güey. Despierta. ¿Qué pasó, Jesús. Ay, mamacita. Creo que me envenenaron. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¿Qué nos diste, maldito hippie? No sé, mi Katy. El mago me dio unos polvitos, me dijo que se los echara a la sopa porque iba a ser un experimento. No, no es que yo los quiera asustar, pero el brujo me dijo que el pulpo ya estaba a la vista. ¡El pulpo macho! ¡Órale! 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 ¡Vamos todos a las armas! ¡Ándale, cuñado! ¡Y tú, Michita, por acá! ¡Véntanse! ¡Vamos, por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A darle! ¡A este lado! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Fuego, fuego! ¡Denle! ¡Denle! ¡No se me desabalorinen! Calma, calma, Pamela, que pronto llegaremos. Ya ansío que llegue ese momento. Verá ese pulpo macho. ¡Denle, denle! ¡A la carga, muchachos! ¡Antes de que nos cargue la tristeza! ¡Vamos, ya, vamos! Verás, bichito de tu pulpa de tamarindo. ¡Verás! ¡Verás, pulpito! Creo que el pulpo no sabía que veníamos aquí. Claro que lo sabía, ¿cómo no? Lo que pasa es que se está haciendo tarugo. Caramba. ¡Polupus! ¡Polupus! ¿Qué quieres? Ya estuvo suave, ¿no? Está bien, me iré, ya que no me dejan vacilar. Al regreso los vacilamos. Me está entrando un sueño resabroso. ¡Allá tú! Mejor me voy. Thank you.
¡Se fue! ¡Qué grandote era! ¡Ojalá y no vuelva! ¡Ay! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Dice el brujo que lo del pulpo no fue nada. ¡Y aún nos falta lo peor! ¿Por qué estás espantando a los niños, brujo? Porque soy el brujo Majujo. Y los brujos siempre debemos espantar a la gente, ¿no? Pues han de espantar a tu tía. Y estate quieto. Además, no digo mentiras, mi capi. La jauría no tardará en aparecer. Y si no empleamos mis brujerías, creceremos todos en los estómagos de esos pequeños pececillos hambrientos, que son peores que la misma marabunta y que las pirañas del Brasil. ¡Nos comerán! ¡Nos comerán! ¡Ya párale! ¡Ya párale, brujo Magún! ¡No! ¡Nos comerán! ¡Nos comerán! ¡Agarren este brujo! ¡Ah! ¡Nos van a comer! ¡Nos van a comer! ¡Sepan ustedes de una vez por todas! ¡Nos van a comer! ¡Nos van a comer! ¡Y además sepan ustedes de una vez por todas que la jauría les serviremos de botana! ¡Nos van a comer! ¡Nos van a comer! ¡Y además sepan ustedes de una vez por todas que la jauría les serviremos de botana! ¿Ya lo ves? ¡Te lo advertí! ¿Quién te dijo que vinieras? ¡Carlitos! ¡Este niño cara de alcancía! ¡Ah! ¡Capitín! ¡Digo Capitán Mantarraya! ¡Este! Y pasaron 16 días más de viaje. Verdaderamente no sabía yo a qué atribuirle el que no hubiera habido ni tormentas, ni tifones, ni mar difícil. Pero por dentro ya presentía yo que algo muy grave iba a suceder. Nos va a cargar la trampa. No tarda en aparecer la jauría y esos animales no respetan a nadie. Sí, ya lo dijo el brujo. Nos van a comer y no nos van a dejar ni un huesito. Tenemos que hacer algo y pronto, mañana temprano, llegaremos a los morros de San Pablo. Y aunque adelante está el 337 latitud y el 822 longitud, pero de eso antes estoy seguro. ¡Y ahí nos va a encontrar la jauría! ¡Ya! Hay que hacer algo. ¿Qué? Tengo una idea. A ver. Tenemos que poner fuera de combate al Capi Mantarraya. Lo encerramos en un camarote y luego variamos el rumbo para evitar el morro de San Pablo. ¡Eso me gusta! ¡Salud! ¡Hermanita! ¡Quieren matar al Capitán Mantarraya! ¿Qué cosa? ¿Por qué? Acabo de escuchar a los marineros que le quieren dar verde chicharrón porque les gatean a la jauría. ¡Jesús María! ¡Hay que avisarle al Capitín! ¡Digo, al Capitán Mantarraya! ¡Ven, vamos! ¡Hermanita! ¡Vamos a avisarle! ¿Y ahora qué pasa? ¡Que los marineros te quieren cafetear! ¿Eh? Es que mi hermanito y yo, ¿qué? Pues, que te quieren raspar el cuero. A ver, ¿cómo es eso? Que no quieren pasar por la jauría. ¿Que no quieren pasar por la jauría? Ahora verán esos hijos de la tempestad. Señora, dígale a su ayudante que se haga cargo del timón, por favor. Claro que sí. ¡Vamos! ¡Sí, vamos, hermanito! Ustedes tienen que estar de acuerdo, uno de cada lado. Cuando yo dé la señal, ustedes atacan. ¿Entendieron? Entonces ya lo saben, lo noqueamos con esta cachiporra. ¡Eso! Y si se pone perro, le retorcemos el pescuezo. ¡Ya! ¿Qué traen ustedes?
¿Qué les parece, eh? En el último de los casos lo echamos al mar para que sirva de pasto para los tiburones. ¡Ya cállense ustedes! O lo levantamos y lo ahorcamos en el palo mayor. Yo, aquí, Capi. Yo no. ¡Allá vienen! Esos rebeldes. Ojalá. Sí. Ojalá, sí. Ojalá. Y ya acabó con todo. A ver si con eso tienen bandidos de tres patadas voladoras y un canguro francés aplicados con maestría. Puse fuera de combate a mi querida tripulación. ¿Yobo? ¿No que me iban a raspar el cuero? ¡La jauría! ¿Qué pasa? ¡Allá! ¡Ay, Dios mío! ¡La jauría! ¿Cómo? ¡La jauría! ¡Tanta cachucha, marinera! ¡Tengo que hacer algo! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Váyanse a la cubierta de arriba! ¡Anden, vayan! ¡Ya sabía que tenías que venir! ¡La jauría! ¡La tenemos encima! ¡Sí! ¡Esos peces atacan porque tienen rabia! ¡Pero tú gritabas que podías salvarnos! ¡Sí! ¡Yo estoy listo! ¿Cómo? ¡He preparado un menjurje, un repelente! ¡Con pelos de gato y polvos de anzuelo! ¿Y dónde está y cómo se aplica? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hay que cubrir todo el barco con esto! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos! ¡Bien! A ver, por favor, Brujo Mapujo, ve por más repelente de este y regresas enseguida. Tú ve a buscar los cepillos para cubrir la cubierta, cuñadito. No pasa nada. Ahorita vengo. ¡Qué duro pega! ¡Órale, muchachos! ¡A trabajar! ¡Tenemos que defendernos! ¡Ahí está la jauría! ¡Hay que defenderse a como dé lugar! ¿Y qué vamos a hacer? Si siguen mis instrucciones, nos salvaremos y no seremos pastos de esos animalitos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Ahora o nunca! Aquí tienen estas latas de repelente. Con estos isotopos y estas brochas hay que cubrir todo el casco y el barco para evitar que esos peces nos coman. ¡Vamos! ¡Voy por otra cubeta de repelente! ¡Ay, hermanito, qué miedo! Ya están aquí encima. No importa, tienen que darse cuenta de que aquí venimos. Mándales el aviso. Sí. Tete bondad, como sabes. Sabio Dios Neptuno, te pido que no ataques esta embarcación que me conduce a mí en compañía de Tiburo. No te podemos hacer caso nosotros porque somos rebeldes sin causa. Ah, no. Pues ahora verán. Yo no obedezco órdenes. Reina de las aves, ayúdame. 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 Yo te ayudo, Pamela. No te preocupes. ¡Aves de Dios! ¡Ayuden a Pamela! ¡Ayuden a Pamela!
con los cepillos que se acercan cada vez más. ¡No! ¡No nos harán nada! ¡Nada! ¡Adelante, muchachas! ¡Adelante, muchachos! ¡No se dejen! ¡Denle duro! ¡Contra la mancha! ¡Fuera! ¡Como debe de ser! ¡Vamos! ¡Vamos! Llegado al grado 337 latitud, 822 longitud. Sí, ya se ve el morro de San Pablo. Ajá. El trabajo de usted ha sido magnífico. Muchas gracias. Aquí tiene los 20 mil dólares finales de nuestro arreglo. Gracias, gracias. Y además en su regreso no tendrá usted problema alguno. Se lo digo
y prometo yo. Muchísimas gracias. Y ahora nos prepararemos para un desembarco feliz. No se moleste, Capitán Mantarraya. Todo debe ser hecho del modo normal. Voy. No sé qué va a ser. ¿Oyeron? Es que algo raro pasa. ¡Ay, mamá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Era una sirena! ¡Aquella extraña mujer era una sirena! ¡Adiós! ¡Se va Tiburo! ¡Recuérdenme! Y su ayudante resultó ser un... ¡un pez vela! Mucho gusto en haberte ayudado. ¡Bye, bye! Y ahora, mi Capi, ¿ya empiezas a creer en la verdad de la magia? Si no, pellizquito de pulguita por incrédulo. Creo en todo. Creo en los milagros. Creo en el mar. Creo en la fe y en todo lo que aliviane mi alma. Lo que no me explico es por qué la sirena me dio tanto dinero para traerla. Bueno, es que solo no hubieran llegado con tanto peligro. ¡Somos ricos! ¡Vamos! ¿Y ahora sí ya nos casaremos, mi Capi? Bueno, eso hay que pensarlo. ¿Pensarlo? Tú sabes, es un problema muy delicado. Ya veremos, dijo un ciego. Y dicen que nos vamos al mar, y gritan, vamos a navegar. Vaya, 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 Capitán Mantarraya, que nos vamos al mar. Y aquí termina la historia. Y ahora, váyanse a sus casas para que no vayan a llegar tarde. Hala, hala, vayan, vayan. No quiero que papá y mamá estén con cuidado. Porque cuando a un niño le dan permiso, tiene que regresar a tiempo para cumplir con sus padres. Así la próxima vez, también les darán permiso. Aquí los espero. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Capitán!